¿Qué tal, demonios? ¿Qué tal, demonios? Muy, pero muy buenas tardes de martes. Llegamos al martes. Llegamos como si hubiese pasado tanto tiempo de que comenzamos la semana, ¿no? Pero llegamos al martes. Comenzamos con un par de minutos de atraso porque no estamos charlando con Gustavo Fernando, en que empezamos a enganchar a charlar. Y te digo que si no me digo para que arrancamos, pues sino que seguimos hasta mañana charlando con Gustavo, que hace un montón, porque estamos acordándonos que la última vez que estuvo Gustavo Fernando acá en Demonios fue en el directo, si quieren anótenlo, 113, hoy estamos en el 430, fue en el 113, que se llama El Filo de la Realidad, ese directo, y fue de agosto del 2020, ya pasó casi un año y medio, así que increíble la cantidad de tiempo que pasó que Gustavo no estaba en Demonios, o sea, qué desperdicio, teniéndolo a Gustavo Fernández, que es una persona que vos podés escucharla hablar, que aparte disfruto mucho escuchando a Gustavo, y que sabe de todo un montón de temas. Pasó un año y medio sin traerlo a Demonios, o sea, no puedo desperdiciar así a Gustavo sin traerlo, así que bueno, cada tanto lo vamos a seguir molestando a Gustavo para que venga, porque bueno, hoy, como ya vieron por el título, va a hablar de un tema, lo que oculta o lo que ocultó o lo que oculta el gobierno argentino sobre el tema de los ovnis. Prepárense porque hoy va a ser polémico. Paso con nuestro amigo Gustavo Fernández, que no lo quiero hacer esperar más tiempo. Vamos con él. Ahí lo están viendo, le voy a habilitar el audio para que lo puedan escuchar. Él es Gustavo Fernández. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo está tu vida? Carlitos, querido, ¿cómo estás vos? Gusto estar nuevamente en tu canal y mi afecto para vos y bueno, para todos los seguidores, la gente que nos entrega su voto de confianza estando hoy acompañando esta edición de Demonios. Gracias por estar ahí. Gus, si bien todo el mundo te conoce, porque todo el mundo piensa Gustavo Fernández, Al Filo de la Realidad, gran podcast, gran página, Al Filo de la Realidad, pero por ahí, viste cómo es esto, por ahí hay gente que dice, ¿y quién es Gustavo Fernández? Que es la primera vez que te ve y demás. Es una utopía lo que te voy a pedir, pero a ver, tratame de resumir en dos palabras, o en cuatro, o en cinco, o en diez, ¿quién es Gustavo Fernández, tu currículum vitae ufológico, paranormal, no sé, del misterio? Yo voy a comenzar esta charlita entre amigos, Carlitos, si me permitís, contradiciéndote, porque realmente me resulta aburrido esto de citar referencias de currículum. La gente interesada puede ir a nuestro portal, a nuestras redes, y bueno, ver ahí los antecedentes. Básicamente soy un investigador paranormal que comenzó como ufólogo. No voy a hacer ahora un panegírico de mi propia vida, pero vos sos más jovencito que yo. No tanto tampoco, no en grupas, pero son más jovencitos que yo, pero me conoces hace muchos años, Carlos. Entonces, yo comienzo muy jovencito como un investigador del fenómeno OVNI, tan jovencito como que, por ejemplo, mi primer libro se publica cuando yo tenía 17 años de edad, pero absolutamente comprometido no solo con la ufología, sino con la mirada más mecanicista de la ufología dura, ¿no? Como yo siempre digo, era del pelotón de tuercas y tornillos. Y con el paso de los años, uno va como flexibilizando su percepción por los casos que conoce, por la gente con la que interactúa, por los colegas con los que conversa, por la literatura que lee. Y entonces empecé a sentir, y esta es una opinión personal, no estoy opinando ni juzgando sobre la temática ufológica, sino sobre mi mirada en particular, que la mirada estrictamente ufológica me era absolutamente insuficiente. Y que la teoría etista de extraterrestre, ¿no? De la hipótesis del origen extraterrestre de los ovnis, si bien no estoy en desacuerdo, nunca dije de estarlo, me era insuficiente. Y se me detonó en algún momento, como algún clic, cuando me cuestioné que uno de los problemas de la ufología, que creo que lo siguen repitiendo muchos de nuestros amigos y colegas hoy en día, modestamente, es que buscan siempre una explicación para el fenómeno ovni. ¿Son extraterrestres? No. ¿Son fenómenos mal interpretados? No, son naves prototípicas secretas. No, vienen de otras dimensiones. No, son demonios, no del canal, ¿no? Sino de los otros. No, son ángeles. Y nunca nos preguntamos si el ovni no puede ser varias cosas a la vez. Porque, si me permitís extenderme un poquito, Carlos. Todo tuyo. Y prometo ser, gracias, prometo ser más breve en los comentarios a posteriori. Cuando hablamos del fenómeno OVNI y de la investigación del fenómeno OVNI, no hablamos de tratar de entender qué es, sino de comenzar a entender lo que no es. Y me explico. Investigamos un caso. Digo, hablo fundamentalmente de los investigadores de terreno, de campo, bueno, pero también de quienes trabajan en escritorio, ¿no?
Investigamos un caso y desechamos que sea un globo sonda, estoy inventando un ejemplo hipotético, no es un globo sonda. Desechamos que sea un fraude, no es un fraude. Desechamos que sea un satélite averiado, no es satélite. No es esto, no es aquello, no es lo otro. Entonces es un ovni. Pero esa conclusión por descarte no significa implícitamente la naturaleza del fenómeno. A partir de este momento es donde comienza a pesarnos lo que yo llamo el sesgo de aceptación. ¿Qué es el sesgo de aceptación? Es una tendencia absolutamente inconsciente, psicológica, de la cual todos somos víctimas, me incluyo, sin duda, que tiende a que tomemos como argumento de peso, como prueba confiable, como evidencia, lo que más se aproxime a nuestra creencia preexistente. Entonces, si tu sesgo de aceptación, te pongo, digo, tú como un ejemplo, estoy claro, si tu sesgo, Carlos, es los ovnis, yo creo que son extraterrestres, todo difusor, todo investigador, todo posteo, todo libro, todo documental que tienda a presentar la evidencia con ese sesgo, te va a llevar a reforzar tu propia creencia y vas a decir, no, pero si está demostrado que son extraterrestres, escuchen a fulano, lean tal libro, vean más allá. Si tu sesgo de aceptación, es decir, tu creencia íntima, es que hay algo paranormal, todo lo que te muestren, todo lo que veas, todo lo que leas, te va a llevar en esa dirección. Y ahí empiezan los debates inacabables, y nosotros como zorros viejos de la ufología, ¿cuántos casos, Carlos, hemos visto? Donde el debate termina traduciéndose en un rompimiento de relaciones entre ufólogos por el mero hecho de pensar diferente sobre lo que son los hombres. Yo siempre lo ejemplifico de esta manera. Veo una luz en el cielo una noche con movimientos extraños, irregulares, y digo, oh, he ahí un ovni, seguramente una nave extraterrestre. Otra noche veo una luz extraña con movimientos irregulares en un cementerio y digo, oh, debe ser un espíritu, un fantasma. Y en ambos casos, de lo único que puedo estar seguro es que he visto una luz extraña con movimientos erráticos o inteligentes. La deducción de lo que es siempre una especulación personal. Entonces, no estoy diciendo con esto que nada se ha progresado en la ufología en los últimos 70 años de existencia. Lo que trato de poner es una perspectiva de decir, se ha evolucionado poco y tal vez no de la mejor manera posible. ¿Qué digo con esto de la mejor manera posible? Solo en tiempos relativamente recientes ha comenzado a observarse la flexibilidad intelectual de nuestros colegas a admitir que el fenómeno ovni podría tener otra explicación que no sea la duramente extraterrestre. Yo en esto no soy ningún pionero, porque personajes muchísimos más importantes que yo, Jacques Vallée, John Keel, Salvador Freixedo, hicieron escuela antes. Pero yo recuerdo cuando, ¿qué? 27, 28 años atrás, yo empezaba a decantarme por una mirada paranormal, a plantear si no estamos en presencia de entidades que nosotros interpretamos como naves, que nuestra psique, porque la mente humana interpreta lo desconocido en términos de lo conocido, o de los paradigmas conocidos, nosotros lo interpretábamos como extraterrestres, no podrían tener tan bien, porque aquí talla lo que dije hace unos minutos, no se trata de una explicación o la otra. Tenemos un fenómeno desconocido que en algunos casos puede ser evidencia de presencia extraterrestres, y ahora voy por el otro lado, y en otros casos, muchos más de los que parece, puede ser evidencia de presencias inter- o multidimensionales. Y todo esto, que estoy resumiendo violentamente aquí, comienza cuando, como investigador ufológico, ya te decía, décadas atrás, sentía que esa ufología, como decía, dura, mecanicista, no alcanzaba a enriquecerme con sugerencias de lo que el fenómeno podía ser, y empecé a dejarme llevar, sin abandonar lo ufológico, hacia otros terrenos.
lo parapsicológico, la investigación paranormal. Y sumergiéndome en lo parapsicológico, esto concatena una cosa con otra, me llevó al terreno de lo chamánico. Yo le cuento a la gente que no me conoce, que debe ser la mayoría, que más allá de lo que yo pueda haber hecho o esté haciendo, aportando en el campo de la investigación ovni, mis actividades pasan por la investigación paranormal y por la difusión en sabidurías ancestrales, especialmente de lo que se conoce como el linaje tolteca del México prehispánico, como para ubicar a la gente en tiempo y espacio, que es lo que en los últimos 20 años gratamente me ha llevado por muchos países del mundo a compartir, a enseñar, a seguir aprendiendo e interactuar. Y descubrir que si nosotros tratamos de tener del fenómeno ovni la mirada que la estricta literatura, bah, hoy no lee casi nadie, la documentación ufológica, ¿no? Libros, videos en YouTube, blogs y demás, nos da, nos estamos perdiendo si no expandimos los horizontes y leemos sobre parapsicología y curioseamos en esoterismo y nos sumergimos en sabidurías ancestrales, nos perdemos la oportunidad de tener una cosmovisión más amplia y articulada de lo que es el tema. Esto que acabo de decir trató de ser una presentación. Espero que haya servido para algo. No, como siempre digo, primero es un placer escucharte, es hipnotizante escucharte y uno estaría horas y horas, por eso tan exitoso es tu podcast. ¿Sabés lo que te voy a decir acá, ¿no? Salía, ¿cuántos le dirán lo mismo? Se agradece, Carlos, se agradece. No, no, pero en serio, y por eso tan exitoso es tu podcast y coincido plenamente, vamos a poner un 99% en todo lo que decís, ¿eh? Para siempre hay que dejar un 1% por... que es bueno siempre alguna diferencia con respecto al otro punto de vista. ¿Seguro? Pero Seguro. coincido 99% con todo lo que decís, ¿eh? Digamos, después de tantos años, este pensamiento es parte de la evolución de haber estado tantos años metido en estos temas, digamos, ¿no? Así que me encantó. Vamos de a poquito a entrar en el tema de hoy. Yo les voy a mostrar. Porque más de uno se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué hoy se le ocurrió traerlo a Gustavo Fernández para hablar de lo que ocultaron sobre OVNI y demás? El gobierno argentino y todo eso. ¿Por qué? Porque leí la otra vez en el Facebook de Gustavo un artículo al respecto que hacía mención a un artículo de él que estaba en su página y dije, ah, mirá, vamos a mostrar entonces, vamos a mostrar un segundito la página de Al Filo de la Realidad, la página de Gustavo Fernández, Al Filo de la Realidad, y de paso si la conocen, vayan después a no tener alfilodelarealidad.com, muy simple, Al Filo de la Realidad, como está ahí el título, .com, y ahí van a ver una página increíble con un montón de artículos y de todo un poco. Entonces, denme un segundo que ahora perdí la... Acá. Tengo que interactuar. Entonces, había un artículo. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. Acá estamos. Denme un segundo. Bueno, esta es la página. Tiene un montón de artículos de todo. Está media lenta. Lo que estoy viendo que está media lentona, pero es por... tema mío. Pero vamos a buscar acá. Militares. En el buscador de la página. Paso a ver cómo actúa. Y... Este es el artículo. Los que los militares argentinos ocultaron sobre OVNI, que es un artículo viejo en realidad, que es, por lo que figura que es del 2014, 27 de marzo del 2014. Y bueno, Gustavo Fernández en algún momento recordó este artículo en Facebook, ahora nos va a explicar bien por qué lo recordó en estas últimas semanas. Y a partir de eso dije, ah, qué buen tema para tratarlo con Gustavo. Así que, esto para que vean la génesis, de dónde nace todo este tema. Volvemos con Gustavo. Gus, ¿por qué hace un par de semanas atrás recordaste? Porque pareció medio desubicado, digamos. Si uno sigue tu feed, tu muro, digamos, de golpe mencionaste este tema de los militares y demás. ¿Por qué te lo sacaste a colación en tu Facebook este artículo? Y bueno, y a partir de ahí te doy pie para que sigas hablando.
En primer lugar, aclarar o extender la idea de que Al Filo de la Realidad no es mi página, sino de nuestro grupo, que integro junto con Alberto Quique Marzo y Emmanuel Giudice. O sea, todo eso que ustedes ven ahí no existiría si no fuera por los chicos que además son mis mejores amigos personales, ¿no? Somos un triunvirato bastante cerrado en ese sentido. A ver, Carlitos, en realidad, desubicado, y entiendo el contexto en que lo decís, solo para quien no conozca una de las cosas que yo más disfruto en la investigación ufológica, que es la contraencuesta. A lo que les llamo yo contraencuesta, volver sobre viejos temas aparentemente dejados de lado, no transitados, vieja casuística, testigos de hace 60, 50, 40 años, para volver a indagar sobre lo mismo. ¿Se comprende? Este es uno de los métodos de abordaje, no solo que me ha dado mejores resultados, sino que en lo personal más disfruto. El artículo que vos mostrás, de hecho, fue tema principal y portada de la revista brasileña UFO, la que dirige el amigo Ademar Guevara, en el año 2014. Pero el artículo, salvo ciertos retoques y actualizaciones, es a su vez muy anterior. Es de 1986. Y cuando conversábamos con mirada a este encuentro, y esto Carlos lo tiene presente, entonces por esto lo comparto con la gente, con los servidores, yo le decía, no sé si voy a poder aportar mucho de documentación más allá de ese artículo en particular, pero sí quizás algunas reflexiones que puedan ser interesantes. No puedo aportar mucha más documentación que la del artículo, enseguida me refiero al mismo, porque no es un tema al que haya dedicado la cantidad de horas de tiempo que le dediqué entre el 84 y el 86, precisamente a esa investigación en particular. Me sigue interesando por este tema de la contraencuesta, porque si bien hay muy buenos trabajos hechos por investigadores argentinos, al César lo que es del César, te nombro tres, Carlos. Alejandro Agostinelli, Andrea Simondina y el muy querido, porque tengo muchísimo afecto personal, Rubén Morales. Personas que han escrito con bastante posterioridad, Andrea de hecho todavía sigue muy vinculada a ese tema y que tiene documentación muy actualizada, mucho más de la que yo pueda aportar sobre el tema de lo que los militares argentinos ocultaron sobre OVNIs. Pero, además de lo primigenio que resultó en ese momento, en el 86, una investigación que yo realicé por encargo de un medio periodístico, una investigación global sobre las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad, por lo menos en el estatus a esa situación, permite, y también permite hoy en día, hacer análisis muy interesantes. Hace cuestión de 3 semanas, y voy aquí al comentario de Facebook que tanto llamó tu atención, conseguí, yo soy bastante ratón de biblioteca, como se ve a mis espaldas, siempre me gusta estar consiguiendo ejemplares extraños, raros, poco comunes. Y conseguí un ejemplar, lo tengo en la biblioteca, tendría que tenerlo aquí para haberlo mostrado porque es una joya, de una edición de 1955 de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, que depende todavía de la Fuerza Aérea Argentina, de un libro que en el 53 escribe el mayor de Marines, Donald Kehoe, Platos Voladores del Espacio, y que es traducido al español para ser publicado en el 55 por un capitán de la Fuerza Aérea, Jorge Milver, y publicado por esta biblioteca que, insisto, sigue siendo, y lo era más en los años 50, un organismo que pertenecía a la esfera estatal. Es una joya por su estado de conservación, por su antigüedad y por su contenido. Porque además, hoy en día, con ese viejo ejemplar, ratifico algo que explico en ese artículo y que resumo de esta manera. En cuanto a Argentina, la evolución de la admisión pública de qué son los OVNIs por parte de las Fuerzas Armadas, especialmente dos, Aérea y Marina, bailaba al ritmo de la música que tocaba Estados Unidos. Alguien va a decir, bueno, pero eso es obvio. Y en todos los órdenes de la vida, sí, de acuerdo, será obvio, pero además de lo que uno deduce por obviedad, y ahí puede haber un sesgo de aceptación de lo que hablábamos antes, uno tiene que buscar alguna evidencia. Y precisamente lo que yo hago en ese trabajo es mostrar cómo
que, por ejemplo, mientras el proyecto Signo, que estuvo del 47 al 49 en Estados Unidos, concluía, y este libro de Kehoe que relataba, trabaja mucho, porque como es del 53, la edición original, el tema del proyecto Signo estaba muy fresco en ese momento. Trabaja sobre la conclusión provisoria que los ovnis son vehículos interplanetarios. Para ese entonces, y hasta el 52, la Fuerza Aérea Argentina tenía una explícita y pública postura de admitir el origen extraterrestre de los ovnis. Tanto es así, por ejemplo, y ahí lo cito textualmente en el artículo, que en el Boletín de Defensa Antiaérea, boletín publicado por el Comando de Defensa Estratégico de la Fuerza Aérea Argentina de diciembre de 1952, dice textualmente que tenemos que aceptar que estamos en presencia de objetos tripulados por inteligencias de origen desconocido. Más explícito, esto no puede ser. Este capitán Jorge Milbert, que yo cité anteriormente, que además en la traducción que hace del libro de Kehoe, hace un prólogo muy auspicioso en el mismo, en el cual dice, las conclusiones de Kehoe son las mías. Y previamente hay un prefacio de la Fuerza Aérea que dice, las conclusiones de Milbert son las nuestras. Es muy gracioso, porque las conclusiones de Kehoe son, estamos en presencia de vehículos de origen interplanetario. Esta postura de la Fuerza Aérea, muy abierta a la colaboración con investigadores civiles. Recordemos que del 50 al 52, dos investigadores argentinos, bueno, uno de origen suizo, pero nacionalizado argentino, Christian Vogt y Ariel Ciro Rieti, ambos ya fallecidos, eran permanentemente requeridos por la Fuerza Aérea en calidad de asesores civiles de la casuística ufológica que se presentaba. Pero a partir de 1955, muy poco después de la publicación del libro de Kehoe, la Fuerza Aérea Argentina y la Marina tienen un cambio en su actitud y comienzan a expresar desinterés del fenómeno OVNI. Manifiestan no haber tenido investigaciones previas, cuando a partir del 47, si uno sigue publicaciones como por ejemplo la Revista Nacional de Aeronáutica, que era otra publicación mensual de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, revista esa que luego se transforma en la revista Aeroespacio, que estuvo en los kioscos de venta de revistas hasta épocas muy recientes. En ese momento, la Revista Nacional de Aeronáutica era otra publicación oficial de la Fuerza Aérea. Y uno sigue esas publicaciones y descubre el interés y la estructura y logística que estas dos fuerzas que mencioné, Fuerza Aérea y Marina, tenían sobre la investigación del fenómeno. Pero en el 55 recordemos que culmina, del 49 al 55, otro proyecto norteamericano que reemplazó al proyecto Signo. Y aquí me detengo. Buena parte de los recursos del proyecto Signo, aquel proyecto que había concluido que eran naves de origen interplanetario, se destinaron a una comisión particular que se llamaba Proyecto Twinkle, que significa centelleo, que estaba enfocado durante el año 47 y 48 a investigar unas misteriosas bolas de fuego verde que aparecían en el sur de Texas, Nuevo México y parte de California. Las conclusiones de lo que haya sido eso fueron anexadas al Proyecto Signo y no presentadas de forma independiente. Pero investigando esas publicaciones de aquella época, descubro que la Fuerza Aérea tenía su propio proyecto Centelleo, porque entre el 47 y el 48 en la Patagonia Argentina estaban apareciendo y se denunciaban bolas de fuego verde. Es decir, es muy interesante porque además, orográficamente, geográficamente, climatológicamente, la Patagonia tiene, más allá de las temperaturas, ciertas similitudes geográficas con Nuevo México, el sur de Texas y el sur de California. Bien, pero avanzo. El proyecto Rencor, que es el proyecto que le continúa al proyecto Signo, tiene la conclusión diametralmente opuesta. No hay nada de interés en el fenómeno OVNI. No tenemos ninguna evidencia que muestre que sea
producto de algún tipo de tecnología desconocida y no representa ninguna amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Aquí hay un detalle no menor. En los proyectos Signo y en los proyectos Grush, el hincapié se hacía en que no representaba ninguna amenaza para Estados Unidos por dos razones. Primero, la menos importante, porque la percepción de la ciudadanía norteamericana, ustedes saben que los gringos son bastante ombliguistas, o sea, están muy al tanto y les importa mucho lo que ocurre en su país, pero el resto del mundo, a mí me ha pasado estar en Estados Unidos y recibirme muy amablemente, que yo recuerdo ahora en Texas, y sí, el caballero, ¿dónde viene? De Argentina. Ah, ¿y eso dónde queda? Te lo dicen con una naturalidad genial, ¿no? O cuando Frank Sinatra llega a Río de Janeiro y a los periodistas al bajar del avión le dice, estoy feliz de estar en la capital de Argentina. Bueno, entonces, la primera observación es que las fuerzas norteamericanas le estaban hablando a su ciudadanía en la creencia de que la ciudadanía, entendía que el fenómeno OVNI era un fenómeno esencialmente norteamericano. Hoy en día sabemos, qué novedad, estoy diciendo, que es un fenómeno global, tan global que excede los límites de nuestra atmósfera. Pero en ese entonces, el ciudadano de a pie norteamericano creía que era un fenómeno que ocurría solo en Estados Unidos. Y esto lleva a la segunda observación. Era imperativo que la gente no temiera que se trataran de artefactos soviéticos. Porque recordemos que estábamos en pleno auge de la Guerra Fría y propagandísticamente la Unión Soviética podía, digamos, dar un golpe de efecto si en algún momento decía, son nuestros, aunque no lo fueran. Entonces, siempre los proyectos de investigación OVNI norteamericanos, hasta la actualidad, lean el informe del Pentágono, sin ir más lejos, hacen especial hincapié que no representan ningún tipo de amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Ponen ese valor por delante de cualquiera. Bien, es, cuando menos, no sé, aceptable. Son ellos y en ese sentido lo manejan así. Pero lo que hay que tener claro es esto. Hasta el 55, o mejor dicho, en el 55, cuando el proyecto, es muy particular, que el proyecto que le sigue al proyecto Signo, SING, se llame Grush, que significa rencor. Bueno, los ovnis realmente no son nada extraño, son confusiones, la gente miente, o sea, todo lo opuesto a lo que habían dicho 6 años antes. Y a partir del 55 hasta el 58, la Fuerza Aérea Argentina y la Marina parecen desentenderse del fenómeno ovni, o negar que tengan ningún tipo de implicancia interesante. A partir del 55, en forma, yo diría, sesgada, errática, informal, y formalmente a partir del 58, que ahí se estructura y se organiza logísticamente, comienzan a verse públicamente en Estados Unidos las actividades del proyecto Libro Azul, del Blue Book, hasta 1969. Y aquí voy a hacer una observación que implica a Kehoe también. Kehoe, durante el autor de este libro tan preciado por la Fuerza Aérea Argentina, como ex marín, tenía marín en retiro efectivo, porque inclusive en su libro comenta que le han ofrecido en 2 ocasiones reintegrarse al servicio activo para, si es que deseaba, llegar, digamos, a cierto grado de confidencialidad de la información que no había podido acceder hasta ese momento. Kehoe tiene un trato muy inmediato con los militares norteamericanos afectados al tema OVNI. Y uno ve que hasta el 53 era prácticamente una especie de vocero no oficial de la Fuerza Aérea norteamericana sobre estos temas. Imagino la situación diciéndole, bueno, nosotros te vamos a dar material, te vamos a contar qué es lo que tenemos, pero plantealo de esta manera, decilo de aquella, no pongas en mi boca esas palabras, no me nombres, porque es a partir del 53 donde el anonimato en las fuentes, después lo voy a comparar con algún par de casos argentinos, empieza a ser violentísimamente evidente. Pero después del 55, a Kehoe le cortan los canales de comunicación con los norteamericanos, y esto uno lo ve, si lee su libro del 73, Los desconocidos del espacio, donde ya al frente de su grupo, recordarás el NICAP, el Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, grupo civil,
se maneja con militares retirados. Ya los que están en servicio activo no le facilitan ningún tipo de información. Recordemos que hasta el 69, en el proyecto Libro Azul, estuvo el profesor Josef Alan Hynek, a quien vemos como el patriarca de la ufología, pero que fue un gran detractor del fenómeno ovni hasta el 69. Él fue el que explicó que la observación de lo que se conoce como el monstruo de Flatwood, ¿no? Un ser que aparece delante de una señora, sus dos hijos y un amigo, en realidad era una lechuza iluminada por una linterna en medio de los vapores de un pantano después que cayó un meteorito. O sea, ese tipo de explicaciones fueron muy de Heine. Cuando cierran el libro azul en el 69, es cuando Heine se da vuelta como un panqueque y se transforma en adepto a la hipótesis extraterrestre, fundando en el 73 su famoso gran grupo de investigación conocido con la sigla CUFOS. Si miramos para Argentina, todo iba más o menos al mismo ritmo. En los años 60, en lo cual dedico buena parte de ese artículo, las comunicaciones de la Fuerza Aérea Argentina y de la Marina de Estados Unidos parecían literalmente calcadas de las manifestaciones públicas de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en esos mismos años. Y al igual que Keyhoe, los principales investigadores del tema OVNI dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, Omar Rocky Pagani, sin ir más lejos, Romualdo Moyano, de la Fuerza Aérea, se pasan a las filas de los investigadores privados inmediatamente después de pedir el retiro. Y voy a contar aquí una anécdota personal. En esos años uno empieza a observar algo que en los años posteriores, y ya desde la cómoda posición de leer los periódicos o mirar televisión con el pochoclo figurativamente, uno sigue observando. Es que periódicamente la Fuerza Aérea Argentina o algún organismo vinculado a la Fuerza Aérea, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, la CITEFA, por ejemplo, anuncian un nuevo programa, no un nuevo, un programa de investigación del fenómeno OVNI, sin citar, sin referenciarse y sin basarse en todas las investigaciones anteriores. Aquí hay una mezcla de secretismo, corrupción, torpeza. En el año 83, como parte de ese artículo, yo visité en su despacho de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, donde estaba en ese momento la División OVNI de la Fuerza Aérea, al capitán Augusto Lima, de la Fuerza Aérea. Lima era un tipo muy bonachón, muy amable, muy educado, pero un absoluto ignorante, lo digo en sentido etimológico, ¿no? De lo que el tema OVNI se refiere. De hecho, era capitán sastre, estaba a cargo de las sastrerías militares y de ahí lo mandaron a la investigación del fenómeno OVNI. Me recibe muy amablemente una mañana, esto lo comento yo en el artículo, y casi con orgullo me dice: mire, le voy a mostrar parte del material que tenemos aquí, y tenía un armario metálico. ¿Recuerdan esos viejos armarios metálicos de los años 70, ¿no? Típicos en las oficinas. Me abre y tenía un alto así, no más que esto, de carpetas de cuestionarios ovni, es decir, de cuestionarios que hacían llenar a las personas que decían haber visto un ovni, varias revistas UFOPress, las que editaba Guillermo Roncoroni hace ya décadas, y ríanse, la colección casi completa de la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa. Ese era el archivo. En esos, no, me voy un poquito para atrás. Me voy a ir al año 81. Con otro investigador argentino, Adalberto Ugbari, visitamos al capitán, al ex capitán retirado, Pagani. Referencia típica de este ambiente. Pagani era en ese momento gerente en una fábrica de alfombras. Entonces, Adalberto consigue su dirección, nos llegamos, nos recibe una linda oficina en en el piso superior de la fábrica y hablábamos de ovnis. Y le pregunto en un momento: disculpe, ¿y qué pasó con todo el material al que usted tenía y acumuló mientras estaba en su cargo como investigador ovni? Y se sonríe y me dice: está ahí detrás tuyo. Yo giro y contra la pared había todo un mueble de madera bajo con biblioratos azules. Era todo el material
del Departamento de Investigación OVNI que Pagani se había llevado cuando se retiró. Entonces, cada vez que aparece, y uno lo lee en los titulares, ¿no? La Fuerza Aérea anuncia, pasó en el 2000, pasó en el 2010, había pasado en el 95. Claro, hay una máxima periodística que dice, nada es tan viejo como un periódico de ayer. Y la memoria de la gente va a ese ritmo. La gente dice, ¿viste que anunciaron que la Fuerza Aérea va a investigar el tema OVNI? Sí, hermano, y lo anunciaron hace 10, hace 15, hace 25, 32, 47 y 64 años. Y cada vez empiezan de cero. Y cada vez, literalmente, yo no sé, insisto, si por ignorancia metodológica, por desconocimiento ingenuo, es como que comenzara la investigación sin nada previo. Y después tenemos lo otro. Y voy redondeando el comentario, Carlitos. Este comentario, por lo menos. Todo el material que a partir de... Toda la casuística, más que material. Toda la casuística que a partir de los 60, los militares te lo reconocen sotto voce. Es decir, mira, yo te voy a contar, pero ni me menciones. Y claro, uno está en un problema. Yo le voy a contar un caso, por ejemplo, o dos, en realidad. Y aunque uno no es tan privado, ya tiene estado público, van a ver por qué. Y claro, un oyente, un televidente, un seguidor puede decir, bueno, yo qué sé si eso realmente ocurrió o Fernández se lo está inventando. Bueno, yo solo puedo transmitir esto realmente, soy sincero, o sea, no me afecta lo que los demás puedan pensar de mí, y sé que tienen derecho a pensarlo. Pero cuando un militar te dice, te voy a contar lo que pasó, o llama a otro militar, mirá, que te cuente él lo que nos pasó, y vos decís, realmente, ¿me lo guardo para mí o tengo que decir, esto ocurrió? Yo hice el servicio militar en el año 79, en la base, o sea, en la guarnición militar Sarmiento. Una guarnición militar que todavía existe, que se encuentra en las afueras del pueblo de Capitán Sarmiento, que está en el medio de la meseta patagónica, justo en el límite entre Chubut y Santa Cruz. Tenés un lago que se llama Masters, otro que se llama Coleguapí, y en el centro, ¡puc!, el pueblito de Capitán Sarmiento. No creo que haya crecido gran cosa desde la época que estuve allí. En las afueras, la guarnición, muy importante, porque tenía un batallón de artillería, un regimiento de infantería y una compañía de ingenieros. La compañía de ingenieros número 9, en la que yo hice el servicio militar. Al poco tiempo de llegar, y cuando uno, bueno, ya se va fogueando y se adapta y va tejiendo como entre telones y vínculos con suboficiales, oficiales, algunos conscriptos viejos que quedaban de soldados conscriptos, digo, ¿no?, de la clase anterior, te cuentan dos historias, que en principio yo la tomé un poquito con recelo, porque en el 79 yo tenía ya 21 años, hacía varios años que estaba en el tema OVNI, recordemos que, como dije, mi primer libro se había publicado con 17, entonces, cuando se hace el informe sobre mis antecedentes, salta que estaba muy metido en el tema OVNI. Y de hecho, bueno, algunos de los oficiales el tema les interesaba y durante todo ese año que estuve, pues, conversábamos y hablamos. Pero voy puntualmente a esto. Te contaban dos historias. Una historia era lo que se conoce como el fantasma de la guarnición. Este es más o menos público porque yo he escrito un artículo hace muchos años y sirvió para que ex compañeros de armas o gente que había hecho en esos años, poco antes o poco después, el servicio militar en la misma guarnición, escribían diciendo, sí, es verdad, yo también, me pasó, lo conocía, el caso, nos contaron. Te cuentan que hay un fantasma, una entidad, que aparece en el mes de agosto, en algún momento del mes de agosto, cerca de lo que se conoce como el puesto del cementerio, que es un puesto de vigilancia de la guarnición, pegado, inmediato, al cementerio, que es tanto cementerio de la guarnición como del pueblo. Y el otro era sobre las luces en los lagos. Porque te contaban que en esos lagos, que estaban muy cerca, de hecho teníamos un día de Franco, por ejemplo un domingo de Franco, la costumbre era tomar un bolsito, poner alguna gaseosa, unos sándwiches, un abrigo, y irnos de picnic caminando 5 kilómetros hasta el lago y regresar al anochecer.
De noche se veían luces pulsantes bajo la superficie del agua. En el año 78, es decir, en el año anterior, y este tema me lo comenta un alto oficial, estuve a punto de decir el nombre, pero no sé realmente si todavía está vivo o no, porque era ya un adulto en ese momento, y no voy a romper su secreto si no me aseguro de eso primero. Recordemos que el año 78 fue un año muy difícil, porque en diciembre del 78 estuvimos a nada de entrar en guerra con la hermana República de Chile. Así que realmente el 78 fue un año donde los ánimos estaban soliviantados, por decirlo de alguna manera. Y en septiembre del 78, por 3 días, desaparece un sargento, creo que era del batallón de artillería, que estaba apostado, estaba en comisión, ¿no?, con 2 soldados en las afueras de la guarnición, baja para revisar algo que tenía que ver con la comisión, los soldados no lo ven aparecer y por 3 días desapareció. ¿A qué caso les hace recordar que ocurrió exactamente con meses de diferencia, pero en Chile? El caso del Cabo Valdés. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, nosotros teníamos este caso aquí. Este oficial que me lo comenta, que me señala, mirá, este es un tema que en ese momento provocó la intervención de una comisión de inteligencia de Bahía Blanca, porque estábamos con la situación ríspida, limítrofe con Chile, encima desaparece, se pensaba que había una cuestión que tenía que ver o con acciones terroristas, o con espionaje, o traición, que la persona... La guarnición militar Sarmiento estaba muy afectada al patrullaje de fronteras. De hecho, durante el 79, pese a que la situación teóricamente se había calmado, nos enviaron en muchas tareas de reconocimiento de la cordillera, de la zona limítrofe, al sur de Chubut, norte de Santa Cruz, de revisión de vehículos, de seguimiento de personas. Estábamos haciendo más tareas de contrainteligencia que inclusive los soldados, ¿no? Que otra cosa, bueno, según la función que cada uno cumpliera. Y la desaparición de ese sargento fue realmente galvanizante. Cuando aparece, según lo que me dice este hombre, voy a decir más, este hombre en el 79 era mayor, tenía el grado de mayor, no recordaba absolutamente nada, y por lo que sabe se lo llevaron a Bahía Blanca y nunca se supo más de él. Entonces, este post que a vos te llama la atención, me hizo, leyendo el libro de Keyhoe, ¿no?, recordando este artículo mío, me hizo llevarme a preguntarme, ¿cuánta gente habrá, como decía la publicidad de la conocida serie, ¿no?, La verdad está ahí afuera, ¿cuánta gente habrá allí afuera que fue militar, que perteneció a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, no solo de Argentina? Porque quizás lo que estamos comentando en este momento puede ser muy interesante para nuestros compatriotas, pero algún amigo ecuatoriano, alguna amiga peruana puede decir, sí, bueno, es de interés relativo, pero esos países tuvieron también sus propias comisiones de investigación. Se me ocurre, por un lado, así medio como disociándome, qué interesante sería que cruzáramos información o hiciéramos un banco de datos de lo que podemos saber de las investigaciones militares de la mayor variedad de países posibles. Porque normalmente, ¿de qué sabemos? Sabemos de Inglaterra, sabemos de Estados Unidos, de Rusia suponemos, no sabemos, de España, de Francia, de Uruguay, ¿no? Y aquí hay otro punto interesante. Dije que iba a cerrar el comentario, pero voy a romper mi palabra, lo voy a extender un poco más. Hace unos años, y lo cito porque él mismo se ofreció como garante de esto que voy a decir, un investigador también de lo paranormal, uruguayo, Carlos Rodríguez, que vive en Piriápolis, en la hermosa y mística ciudad de Piriápolis, me comentó que el CIOVI, el grupo de investigación OVNI tan conocido, decano en Uruguay, integrados por civiles y militares, le solía pedir asesoramiento para que hiciera una lectura paranormal, voy a tratar de ponerlo en este contexto, de algunos casos que les tenían muy intrigados. Para cualquiera que esté metido en la ufología,
El CIUBI de Uruguay se caracteriza, o por lo menos venden la imagen, de ser científicos, mecanicistas, positivistas, racionalísticas, críticos, duros de cualquier cosa que se salga del más puro método científico. A mí el testimonio de Carlos, no Carlos Yurchuk, sino de Carlos Rodríguez, me merece toda la fe, lo conozco desde hace muchísimos años, y además, bueno, conozco vínculos de él y personas en común que me hacen cerrar perfectamente este relato. Pero también me hizo sonar una señal de alarma en mi cabeza. Porque me hizo recordar, y otra vez me voy años atrás, cuánto en los años 90 la Fuerza Aérea Argentina decide crear una nueva comisión de investigación del fenómeno OVNI, ¿no? O sea, como si todo lo demás anterior no existiera. Y entre sus miembros, ¿a quién convoca? A Julio Goyen Aguado. ¿Quién es Julio Goyen Aguado? Dirán muchos de los seguidores de Demonios. Era, falleció precisamente a fines de la década de los 90, el más conocido espeleólogo argentino. No solo el verdadero descubridor, porque después montanista austríaco Reinhardt le roba el descubrimiento. No solo el verdadero descubridor de las momias de Vilhaiaco, las que están en exhibición en el Museo Arqueológico de Salta. Así que si Lorena está siguiendo este programa y anda en cachi cuando pase por Salta, que las vea ahí en el Museo Arqueológico frente a la plaza, ¿no? Fue el explorador de la famosa Caverna de las Brujas en la provincia de Mendoza, un lugar al que, si pueden, dedíquenle una semana de su tiempo a visitar. Y además, hijo espiritual de Janusz Moritz, el autotitulado descubridor de la Cueva de los Tallos. Pero no investigador del fenómeno OVNI. ¿Qué hace la Fuerza Aérea Argentina convocando a un espeleólogo, un investigador de cavernas, a una selecta y reducida comisión de investigación del fenómeno? Lo articulo con esto. Cuando detonaron públicamente, mediáticamente, a principios de los 90, las apariciones de ovnis en Victoria, en nuestra provincia de Entre Ríos, aquí en la República Argentina, hubo militares alojados en el Hotel San Martín, que era un, si no el único, uno de los pocos hoteles decentes en ese entonces en esa ciudad, militares del SITEFA, y entre ellos Julio Goyen Aguado. ¿Qué hacía la investigación? Porque uno dice, bueno, muy bien, se habla de apariciones ovni en Victoria, es lógico que esté ahí la Comisión de Investigaciones OVNI de la Fuerza Aérea. ¿Pero qué hace un espeleólogo? ¿O qué suponían que podía o puede haber en Victoria, además de lo que la gente describe como apariciones ovnis? No sé, es un tema para investigar. No me quiero ir muy por las ramas, pero cito dos detalles, Carlos. El primero, un íntimo amigo personal, mío y de mi familia, profesor de teología, comenta que en la abadía benedictina de Victoria se rumorea que existe una red de túneles a los cuales se tiene el acceso prohibido. Y dos, es muy interesante que sea una abadía benedictina. Porque si ustedes, y escrito sobre el tema en Al filo de la realidad, si ustedes investigan y se documentan un poco, van a descubrir dos cosas. Que las abadías benedictinas, por lo general, no digo siempre, pero por lo general, están ubicadas en zonas consideradas mágicas, consideradas de portales dimensionales, arqueológicamente muy significativas o vinculadas a secretos místicos. Y menciono dos. Dejo Victoria de lado, menciono dos. La abadía de Montserrat, en el pico de Montserrat, ¿no? En las estribaciones de Montserrat, en Cataluña, y la abadía Montecassino, ahí en el camino de Roma a Nápoles, donde se dice que estuvo oculto el Santo Grial y que tanto los aliados se empecinaron en destruir hasta sus cimientos, pese a que les sobraban evidencias que los nazis no estaban, como en algún momento se dijo, refugiados en ese lugar, precisamente
porque esto en los juicios posguerra quedó muy en claro, los nazis querían evitar que las riquezas históricas y culturales de la abadía se vieran afectadas por un ataque, por lo menos ese grupo de nazis, ¿no? De otros no hablemos, se vieran afectadas por un ataque aliado. Entonces, habían desechado la abadía como lugar para acuartelarse y fortificarse. Y no obstante, sabiéndolo esto, los aliados se empecinaron en arrasarla hasta sus cimientos. Y entonces, mencionando aquí lo de las abadías, y mencionando lo de los túneles, y mencionando lo de los secretos místicos, y mencionando esto que dije de portales y demás, llego a lo que comenzó siendo el principio de mi presentación. Cuando uno extiende su horizonte de curiosidad, de inquietud intelectual, más allá de lo ufológico, a lo esotérico, a lo arqueológico, a lo ancestral, empieza a encontrar que los datos, los caminos, se van cruzando de una manera que no entrega respuestas, pero por lo menos ayuda a formularse más y mejores preguntas. Tu turno, Carlitos. Gus, qué placer escucharte. La verdad, estuve anotando un par de cositas, pero nada, estoy mirando la hora, ya son las 8 de la noche, o sea, para mí pasaron 2 minutos, 5 minutos, pero la verdad que estuvo increíble, un increíble resumen, todo lo que comentaste. Yo por mi parte tengo miles de preguntas que no te voy a hacer, porque si no estaríamos hasta las 4 de la mañana hablando. Me llamó la atención lo del tema. Esto es algo que comentaste muy al pasar al principio, ¿no? Los casos de la Patagonia, el 47-48, casos de. Eso no lo tenía, ese dato no lo tenía. Sé que después por privado te voy a pedir que me pases alguna info sobre esos hechos. Después, bueno, lo que decías de. ¿Quién era Pagani? Que tenía, estaba en la oficina arriba de la fábrica, que tenía los archivos atrás tuyo, ahí en el mueble. Eso es muy loco. O sea, fíjate dónde fue a parar los archivos de la Fuerza Aérea. Fueron a parar a una mueblería, una cosa de alfombra. Hombre, no sé, o sea, es loquísimo, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo no va a haber Y la continuidad? pregunta, claro, y la pregunta es, ¿y dónde estarán ahora? Porque Pagani ya falleció. Entonces, quiero entender que suponiendo que los archivos hubieran estado en su poder hasta el fin de sus días, la familia habrá hecho algo. Le paso el dato a los investigadores que les interesa checar en el terreno como para que tomen la posta a partir de ahí y continúen. Pero esto uno reflexiona, ¿cómo va a haber continuidad en el estudio de este fenómeno por parte de las Fuerzas Armadas si cada vez que termina una comisión o alguien de investigar, andás a ver dónde van a parar los archivos? No hay un lugar que centralice toda la información. Bueno, es un No. tema para largo, digamos, ¿no? Claro, porque además entramos en la especulación, Carlos. Por ejemplo, no sabemos si se lo llevó Pagani, pero si se llevó todo y había otro material que tuvo otro destino. No sabemos si se hizo copia, las fotocopias ya existían en ese entonces, las fotocopiadoras, digo, así podrían haber hecho copia. No sabemos si se lo entregaron a los yanquis, no sabemos si se vendió en el mercado negro. Son todas especulaciones. ¿Y cuántos habrán tirado a la basura, digamos, ¿no? O sea, lamentablemente. Bueno, estaríamos horas reflexionando de todo lo que dijiste, porque la verdad que cada oración tuya, cada frase tuya daba pie para alguna reflexión, algún comentario o pregunta. Ahora, la sensación que me queda, y quiero tu opinión al respecto, mi sensación es que en base a todo lo que vos estuviste hablando, ocultar, siendo al título de este directo, ocultar, no creo que hayan ocultado demasiado, digamos, si ocultaron algo, o sea, hoy en día, o en algún momento, las Fuerzas Armadas Argentinas tenían algo realmente relevante, no la colección de una revista o recortes periódicos, tenía algo realmente relevante que hayan ocultado, según tu opinión, que no se la haya Yo llevado a creo Estados que Unidos, por sí. ejemplo. Claro, yo creo que sí, solo que ahí está, lo tuvieron. Es decir, ¿qué ocultaron? Ocultaron las evidencias en las que se basaban los militares en los 50 y aún en los 60, porque el militar que era de carrera y de grado en los 60 había sido subteniente, alférez, me explico, 20 años antes, ¿no es cierto? Es decir, inició su carrera militar a fines de los 40. Esa generación de militares había aceptado con naturalidad para ellos el origen extraterrestre del fenómeno OVNI. Y las evidencias en las que se fundamentaron nunca aparecieron, entonces están ocultas. Si están ocultas porque las siguen teniendo, si están ocultas porque se las llevaron
fuera del país. Si están ocultas porque las extraviaron, es una manera de presentar el cuadro, pero ocultas están. Cuando tienen episodios de los que dicen, mira, mira, te voy a contar esto, pero ni me menciones, están ocultando. Es decir, insisto, yo hice ese llamamiento para todos aquellos retirados, a los que les llegue quizás el mensaje, que dicen, bueno, ahora sí, estoy retirado, hace años que no me vinculo con la fuerza, no tengo problema. Uno cuando llega a cierta altura de la vida adquiere la invulnerabilidad de, diríamos, de lo impredecible, ¿no? La invulnerabilidad de la inimputabilidad. Es decir, si algo te da la edad es la tranquilidad de que puedes decir las cosas como pensás, y si a los demás le gusta bien, y si no, lo siento mucho, problema de ellos. Entonces, esto que uno civil, claro, pero desde mi generación vemos, yo ahora me siento que puedo hablar de un montón de cosas que antes no, por ser políticamente correcto, con cuidado, a ver cómo lo toma Mengana o Zutano. Hoy uno dice, lo primero, soy así, pienso así y digo las cosas. Creo que le pasa a muchos congéneres que andan por mi edad y que son retirados de Fuerzas Armadas. A ellos es el llamamiento. A que se traten de acercar, no públicamente, en un post en Facebook seguramente, ¿no? Pero por privado a tantos investigadores, y decirle, miren, yo tengo algo para contar, sea casuística, sea data de investigaciones realizadas por su fuerza, sea alguna info de la ubicación de algún documento o material, porque deberíamos hacer contraencuesta, por eso hablé de la contraencuesta en el principio de la charla, Carlos, deberíamos hacer contraencuesta, además de, como dije, otros investigadores que mantienen la actualización de la situación del tema militar, deberíamos contraencuestar lo de los 50 y lo de los 60. Ahí hubo mucho material, a ver, que vos, el boletín de defensa antiaérea, que mencioné, el número 84, bueno, otros números también, del Comando de Defensa Estratégica, está en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica disponible para su lectura. No permiten fotocopiarlo y mucho menos retirarlo. Pero cualquier interesado en la Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires se toma un bondi, como decimos nosotros, se va hasta la Biblioteca de Aeronáutica y espero, debe seguir siendo así, dice, quisiera ver los boletines del Comando de Defensa Estratégica, del Comando de Defensa Antiaérea, y se lo pone a ojear, y va a encontrar estas afirmaciones que yo hice anteriormente. Eso tenía evidentemente por detrás más evidencia, más casuísticas, más documentación, quién sabe si no otras cosas, para que admitieran con ese grado de apertura pública afirmaciones de ese calibre. Ya ahora vamos a ir de a poquito, a ir cerrando, voy a pasar por el chat, a leer algún comentario y paso los avisos parroquiales, pero te tengo una última pregunta, tengo miles de preguntas, pero te voy a hacer una sola pregunta, que también tu opinión, ¿no? De los casos, seguramente hay muchos casos como que han pasado y que han investigado en el ámbito militar que en el ambiente ufológico no se conocen, ¿no? Que la idea de esta contraencuesta o de como este llamamiento que decís vos, por ahí la idea es que aparezcan testigos de casos que aún dentro del ambiente ufológico no conocemos. Pero de los casos que sí conocemos en el ambiente ufológico que están relacionados con investigaciones por parte de los militares, si yo te pido que me menciones uno, decís, mira, a mí me encantaría saber qué pasó realmente con tal caso o con tal hecho que me contaron, ¿cuál elegirías, esta así como un juego, cuál elegirías así, este caso quiero saber realmente qué pasó? ¿Cuál te llama la atención? Tomamos el marco militar, siempre dentro de lo siempre, militar. Siempre del marco militar, sí. Primero, una sugerencia a tus seguidores. Hay un caso que está muy bien investigado y cada vez que uno lo lee encuentra nuevas aristas, que son las apariciones de ovnis sobre las bases militares antárticas en el 65. Yo siempre recomiendo el libro OVNI sobre la Antártida de Rubén Morales porque me parece la investigación más documentada que hay sobre el particular. Pero sigue abriendo una catarata de nuevas preguntas. Y el otro, Carlos, lo recordarás, no por edad, pero sí porque seguro lo leíste, el de agosto de 1968, en las cercanías del arroyo Tapalqué, esto cerca de Olavarría, provincia de Buenos Aires,
cuando tres militares, es decir, la gente llama a la base militar diciendo que ven una luz extraña sobre el arroyo. Y van tres militares, dos soldados y un sargento en un jeep, y cuando llegan encuentran un ovni que había aterrizado y tres seres delgados, altos, vestidos completamente de blanco, de pie a un lado. Bajan, los iluminan con las linternas. Los tres seres levantan el brazo derecho y uno de los soldados, nervioso, dispara una ráfaga de ametralladoras que o no dan el blanco o no les hace absolutamente nada. Entonces, los tres seres de sus manos salen, ven, los soldados comentan que ven que tenían unas bolas luminosas que antes no las habían visto, salen disparados tres rayos luminosos, coherentes, que pegan en cada uno de ellos. Y quedan absolutamente paralizados. No pueden moverse, no pueden gatillar las armas que tenían desenfundadas. Entonces los tres seres regresan al interior del ovni y se fueron. Yo traté de investigar ese caso, me movilicé al terreno, pero en ese entonces era el jefe de la unidad, el coronel Luis Máximo Premoli, quien dio la orden expresa de negar y censurar toda información a civiles sobre lo que el hecho había significado. Ese caso en particular me apasiona. Caso que nunca hemos abordado acá en Demonio, así que algún día te voy a molestar para hablar de ese caso, pues es muy, muy interesante. Sí. Gus, te voy a sacar un minuto del aire, así descansás. Paso para los avisos parroquiales, paso por el chat rápidamente y después vuelvo con vos para hacer el cierre. Así que andá pensando una reflexión final para el cierre. Reitero, estaríamos horas, horas y horas hablando, pero bueno, tampoco la idea es hacerlo tan extenso. Así que dame un segundo, que primero te voy a sacar del aire, te saco del aire, te De acuerdo. muteo. Ahí estás muteado, así que descansa un par de minutos. Vamos con los avisos parroquiales. Recuerden, acá en Demonios hacemos directos todas las semanas, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora de Argentina, Chile, Uruguay, 23 horas de España. ¿Cómo sigue esta semana demoníaca? Bueno. Mañana, 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 mañana nos vamos para España. Nos vamos para España con dos nuevos amigos de demonios. Dos nuevos amigos de demonios que son Serach García, tengo que pronunciarlo bien, Serach García y Miguel Navarro. Ellos plantean la hipótesis de que los ovnis son seres vivos, ¿eh? Y vamos a pasar algunos videitos, porque ellos aparte, no es que solamente se plantean la hipótesis, sino que también uno de ellos, quien, no será, sino Miguel Navarro, también hace aparatos y más, y van al campo y van con los aparatos y filman. No, no, no. Va a estar bueno, va a estar muy bueno lo de mañana, porque aparte de ser algo hipotético, también ahí vamos a ver videos y demás que ellos mismos filmaron. Bueno, y después, siguiendo con los avisos parroquiales, el jueves termina la semana demoníaca, como todos los jueves, con historias paranormales, ¿eh? Ciclo que produce y conduce nuestro amigo Pablo Daniel Baumkraut, que está ahí en el chat. Este jueves es el capítulo número 63. Va a estar como invitado Diego Claramonte de España. Regresa Diego Claramonte de España. Y como ya saben, Demonios le presta el canal a Pablo Baumkraut para que él todos los jueves haga sus historias paranormales. O sea que todo el contenido de historias paranormales, sean los invitados o los videos, todo lo que pasa en historias paranormales, todo lo consigue Pablo Baumkraut, ¿eh? Así que no se lo pierdan, que va a estar genial, ¿eh? Como siempre digo, si te está gustando este directo, déjale un buen me gusta, un buen like. Si es la primera vez que estás en el canal, dije, porque dijiste, qué canal copado, mirá, tiene lucecitas y todo. Bueno, tenés el botón para suscribirte, que nos ayuda muchísimo. Y por supuesto que si puedes apoyar a Demonios, tenés el botón para hacerte miembro del canal, para hacerte miembro. Y en la descripción, diferentes opciones para colaborar con Demonios por fuera de la membresía, ¿eh? Recuerden que, como parte del agradecimiento a todos los que apoyan a Demonios a través de la membresía o por fuera de ella, estamos subiendo videos exclusivos que son solamente para los miembros del canal, ¿eh? Ya estuvimos subiendo este fin de semana más videos de La Pampa, ¿eh? De nuestro viaje a La Pampa en noviembre. Ahí entrevista a varios testigos, protagonistas. De hecho, el próximo fin de semana seguiremos subiendo más videos, porque todavía falta mucho para subir de La Pampa. Y también van a ver entre tantos videos exclusivos, bueno, tienen todos los programas de Mysterium solamente para ellos, Mysterium, las dos temporadas de Mysterium, y también tienen, por supuesto, entre otras cosas, la entrevista que le hicimos a Dionisio Yanca en Rosario en diciembre pasado,
una entrevista a solas, exclusiva, donde él nos habló de su caso. La idea es hablar, que hablamos solamente del caso. No lo que ocurrió después, que por supuesto se hizo algún comentario, pero sino más que nada hablar del caso en sí, que estuvo genial esa charla con Dionisio Yanca. Bueno, paso por el chat, vamos a ver si podemos hacer andar este chat como hicimos recién. Vamos acá por el chat, vamos a hacer, denme un segundo. Vamos a ponernos por acá, vamos a poner interactuar, esto no es tan rápido. Bueno. Sigamos por el chat. Hay un montón. Primero quiero agradecer a Kim Yoshiro y a Mauricio Mandara. Quiero agradecer a ambos por el super chat. A los dos, gracias por el super chat. Porque no solamente es una forma de apoyar a Demonios, sino que también es una forma de demostrar que el directo de hoy le está gustando. Entonces, cuando les gusta el directo, los que puedan lo hacen saber de esa manera, así que gracias, y una forma de apoyar al demonio, así que gracias a Mauricio y a Kincho, y ahí nuestra amiga que está ahí de Japón. Paso rápidamente por el chat, como verán hay un montón de comentarios, voy a saltear muchísimo porque hay de todos, por ahí más que nada nombrar algunas personas que son las que no nombré antes. Claudio Batista, buenas tardes demonios desde Mercedes, la capital del donde se hace el festival del salame y todas esas cosas. Qué lindo Mercedes. Alejandra Costa, hola demonios, ahí desde Buenos Aires. César Nabuch, ya lo dijimos que está de Tucumán. Aldo Barroso, hola, los estoy escuchando a ambos. ¿Qué más? Salteo. Verónica Muñoz desde Rosario, ahí está presente también. Super López Anacleto desde España. Dice Verónica Muñoz, saludos a Gustavo Fernández y muy buenos sus podcasts, por supuesto. De Daniel Troncoso, buenas tardes, saludos a todos. Concuerdo con la intensidad de la realidad, necesita explicaciones más complejas que la interacción de civilizaciones. Carlos Poleman, mi gran amigo Carlos Poleman, que en cualquier momento va a estar Carlitos Poleman acá en Demonios. Acá nuevamente viendo, envío un vivo de tu canal. Abrazos, Carlos, gracias. Carlos Poleman tiene un montón de historias personales increíbles, así como lo ven, tiene un montón de historias personales increíbles que algún día estamos negociando ahí para que las venga a contar acá demonios. Bueno, salteo. Dice Aldo Barroso, cuando cualquier objeto está aterrizado, casi seguro que podemos describirlo perfectamente como es natural. El problema es cuando está en el aire y a mucha altura, porque las capas de aire lo desdibujan. Gustavo Cosolito, muy interesante el invitado. Gracias, Bus. Juan Crespo, se ha dicho en este canal, ver el fenómeno de acuerdo a creencias preexistentes ha llevado a muchos investigadores a ocultar detalles que no encajan con su pensamiento. Carpicidad o Valeria, buenas tardes demonios, llego tarde, no importa, estas cosas cuando yo digo salto al chat, bueno, son estas cosas, que salta al chat y va para todo para abajo y tengo que volver para arriba más o menos por donde estaba. Bueno, salteo porque si no vamos a estar, hay tantos comentarios. Carlos Paliza dice, buenas tardes Carlitos, cuando estaba en actividad en las madrugadas era común ver ovnis y cosas extrañas en el cielo. Un gran abrazo. Carlos Paliza es un gran amigo que era gendarme, por eso decía cuando estaba en actividad. La gendarmería también, otra fuerza que debe tener, si no la tiró, debe tener mucha información sobre el tema ovni. JC Sala dice, buenas tardes a todos desde Argentina. Bueno, gracias. Che, ¿quién? Espera, Javier Carayán dice, el tema es así, todo el material que pasó, los militares lo investigaron, a todo quedó en la nada, Dice Kinshiro Shiro, mejor ni tener en cuenta esos archivos, a empezar de cero. Javier Carayani, es como que el misterio vuelve desde cero o no quieren informar realmente qué es el fenómeno, por lo que pasaría en la sociedad, ya esa desde la religión hasta la misma vida social humana. Fatos Wilson fue cortajante, ocultaron casi todo, dice. Perro Loco, hola, buenas tardes, demonios. Bueno, salteo. Hay un montón de comentarios. Acá está el superchat de Kinshi. Y Leonardo Ledesma, los que hablan son ridiculizados, dice. Bien. RSO Música, un grande Gustavo, lo sigo hace años en Al Filo de la Realidad, por supuesto. Yo cuando era chiquito ya escuchaba Al Filo de la Realidad. No, esas cosas no se dicen porque el invitado va a decir, pero vos no sos chiquito. Nada, tenemos la misma edad con Gustavo. Escarabajo Aceptar. Hola, dice Escarabajo. ¿Qué Escarabajo Aceptar? Hola. Mira vos.
Bueno, ahí salteo. Sharon Love desde Michigan también ahí presente. Y creo que ya lo... Ah, Checo Jaroslav, mi gran amigo Checo Jaroslav. Dice Checo: existen procedimientos de seguridad para información ESIC. Es improbable que alguien retire de un organismo militar información sensible. Pues esa información no está al alcance de cualquiera. Además, existen protocolos de confidencialidad que, de no cumplirse, acarrean penas. Y bueno, gracias a todos por estar, ¿eh? Laura SZ, hola a todos, recién llegué a casa, pienso ver el programa luego, ya que lo poquito que escuché está súper interesante. Por supuesto, pueden verlo desde el principio. Gabriel Escala, hola Carlos, muy interesante el programa de hoy, saludo a toda la gente de Demonios. Y bueno, gracias, y Mauricio Mandara, que manda manos aplaudiendo. Y Pelusa Arjona también ahí está presente, dice: hola amigazo, Demonios. Y Carlos Yurchuk, gracias Pelusa. Y Laura Montorfano dice: apasionante el tema de hoy, hermoso, si puede el invitado responder su opinión. Bueno, gracias. Carlos Palliser comenta que él, recordemos que trabajaba en era gendarme. Había jefes que les interesaba el tema OVNI y otros eran muy ignorantes. Lo que uno comentaba, lo que veía, me decían: cállese, camarada, deje de hablar incoherencias. Hay de todo como en la vida. Bueno, vamos a marcar acá. Gracias a todos por estar acompañando este directo. Gracias. Yo ya me voy despidiendo porque ahora vamos a ir con Gustavo para que él haga el cierre, la reflexión final, todo lo que quiere decir. Yo ya me voy despidiendo, los espero mañana miércoles, como siempre, a las 7 de la tarde. Vamos a hablar sobre si los ovnis son seres vivos o no, con Serach García y Miguel Navarro. Directazo, el de mañana va a ser un directazo como el de hoy, como el de ayer, como el de todos los que hay en Demonio. Así que gracias, compartan este video si les está gustando. ¿Qué más? Y dejen después, cuando termine el directo, que se habilita la caja de comentarios, dejen comentarios abajo en la caja del chat, en la caja de comentarios abajo. Dejen todos los comentarios que quieran, que nos ayudan muchísimo, que haya mucha interacción. Bueno, vuelvo con nuestro amigo Gustavo Fernández. Gus, gracias por estar esta noche acá en Demonios. Aunque él, deme un segundo, Gus, que me olvidé de preparar algo. Aunque él, sé que no le gusta mucho hablar de sus cosas, lo que hace, más persona de perfil bajo, pero yo le dije: mira, voy a aprovechar también para pasar el chivo, porque va a ser una actividad próximamente, Gus, en Capilla del Monte, que ahí muestro rápidamente el flyer. 32 viajes grupal, Capilla del Monte y Cerro Uritorco. Lo menciono también porque justo ayer, en el directo de ayer, hablamos del Cerro Uritorco, su historia, y mucha gente quedó enganchada. Bueno, 24, 25, 26 y 27 de marzo, ya saben. Ahora cualquier cosa, Gus va a decir algo más, pero bueno, viajar con Gus debe ser algo increíble. Yo nunca viajé con Gustavo, pero me encantaría algún día viajar con Gustavo, porque debe ser algo increíble. Imagínate, si escucharlo una hora o una hora y media te fascina, de estar todo el día escuchándolo, debe ser increíble las historias que debe contar, los lugares que deben ir, las cosas que deben ver. No me quiero ni imaginar. Ya te dejo, Gus. Lo último, vayan al filo de la realidad, alfilodelarealidad.com, y nada, ahora sí, tu gusto, todo tuyo, te dejo, decir todo lo que quieras, y cuando termines de hablar, mando la placa de cierre. No iba a decir otra cosa, que sería un gusto enorme que compartiéramos un viaje, Carlos, solo que espero no decepcionar tus expectativas, pero básicamente la idea de estas actividades grupales, que lo digo explícitamente, esta es la forma también de obtener recursos para seguir financiando nuestras investigaciones en el terreno. Porque, y aquí sí te robo 2 minutos, Carlos, yo voy a hacer 2 propuestas. Una que es que la gente se permite entender que es necesario, los investigadores que estamos a tiempo completo, como vos, como yo, rentabilizar algunas actividades para poder contar con los recursos para hacer trabajos en el terreno. Yo coordino en este momento lo que se llama el Grupo Operativo Tallos, que es un grupo en Ecuador. Yo voy a Ecuador 2 veces por año, acabo de regresar hace un par de semanas, un poquito más, 3 semanas, de mi último viaje, donde investigamos no solo el tema de la Cueva de los Tallos, sino otros enigmas ancestrales. Y obviamente hay un requerimiento de gastos, de movilidad, de viáticos, de equipo, de manutención, que se puede hacer compartiendo con la gente nuestras propias observaciones, como hacemos en Capilla del Monte. No es solo a qué lugares vamos, es lo que hacemos. Básicamente 2 cosas. Vigilias OVNI, de acuerdo al criterio que nosotros entendemos debe aplicarse,
e investigación paranormal, que la gente pueda participar de experiencias para tener sus propias percepciones sobre si ciertos lugares, como el Uritorco, como Capilla del Monte, tienen algún tipo de característica, energía, componente espiritual que les resulte de interés. De ahí en más las conclusiones son de cada uno que participe. Y como cierre, Carlitos, además de agradecerte enormemente la deferencia y sobre todo los elogios seguramente inmerecidos que hiciste al principio, proponerle a los seguidores simplemente esta idea. Permítanse cuestionar todo, hasta sus propias convicciones. Permítanse entender que muchas ideas que tenemos definidas son el producto de especulaciones y que está muy bien especular, siempre que uno no pierda de vista que está disfrutando de la especulación. Saber distinguir entre lo que está demostrado por una evidencia y lo que está sugerido por mi intuición o mi percepción. Y permitirse, en cuanto al tema OVNI se refiere, admitir que lo que dije cuando comencé mi presentación, tal vez no haya una sola explicación, extraterrestres, seres interdimensionales, seres vivos, sino que tal vez lo que llamamos OVNI es la forma de nombrar lo innombrable, que es todo eso junto y seguramente algo más que permanece desconocido. Gente, gracias por mi parte, Carlitos, un enorme abrazo a la distancia, sabés que en Alfilo te queremos mucho y es un placer siempre compartir con vos.